Concluimos este bloque con Lucía Arroyo. Ella es ingeniera industrial con especialidad en energía, máster en energías renovables y mercados energéticos, máster en motores de combustión interna, máster Big Data y doctorado en sistemas propulsivos de medios de transporte. A nivel profesional, cuenta con 9 años de experiencia trabajando en el desarrollo en el ámbito universitario de modelos multifísicos y testing en laboratorio y en centros de investigación participando en proyectos europeos con el desarrollo de algoritmos centrados en el sector energético. En el ámbito privado ha trabajado en empresas como Siemens PLM Software, APP Plus y Diada, y en el ámbito de ingeniería de automatización robótica y simulación en Electroingenium, que es por la parte que viene hoy. Electroingenium, vas a presentarla brevemente, ¿verdad? Eso es. Así que simplemente dar la bienvenida a Lucía Arroyo, gracias por estar aquí. Hoy presentará el modelo digital de planta pelletizadora de la puesta en marcha virtual al gemelo digital, al Digital Twin. Adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación y también por la invitación a este congreso. Es mi primera vez aquí, pero espero que bueno, os guste y os llame la atención esto que os voy a presentar. En primer lugar, podéis ver la agenda de esta presentación. La vamos a dividir en 4 grupos, 4 partes principales. Primeramente, comenzaré hablando brevemente de mi empresa, Electroingenium. La segunda parte la centraré a nivel conceptual, es decir, estos conceptos de gemelo digital, puesta en marcha virtual y también las diferencias entre el mundo real y el mundo virtual. Ese será el segundo bloque. El tercer bloque lo aplicaré algunos de estos conceptos a un caso de éxito realizado con el cliente Prodesa. Y bueno, finalmente pues acabaré con unas conclusiones, unos agradecimientos y perspectivas futuras en este ámbito. Bueno, voy a comenzar. La primera parte, Electroingenium, nuestra empresa. Somos una ingeniería de automatización especializada en el desarrollo de proyectos con clientes industriales. Trabajamos en diferentes sectores, sector de energía, sector de automoción, sector de logística. Somos aproximadamente 20 ingenieros y técnicos especialistas y estamos localizados en Zaragoza y tenemos centros de trabajo también en Pamplona y en Barcelona. Básicamente, nuestro portfolio de servicios se centra en la automatización y control, en el desarrollo de instalaciones eléctricas, robótica y simulación y soluciones 4.0. De esta última es en la que me voy a centrar más, en concreto en el ámbito de gemelo digital y puesta en marcha virtual y simulación de procesos. Voy a comenzar el bloque de conceptual, comenzando por la parte de gemelo digital. Este concepto fue desarrollado o presentado por el doctor Michael Greaves en 2002 y lo definió como un equivalente digital a un objeto físico. Esta definición se aplicó fundamentalmente en primera instancia al sector de la aeronáutica y a partir de ahí pues ha ido evolucionando y actualmente pues objeto digital lo podemos aplicar tanto a procesos como a otros objetos del mundo real. El doctor Michael Greaves definió este gemelo digital que tenía 3 partes, la parte del objeto físico, el objeto digital y también la relación entre ellos. Es decir, dependiendo si hay un flujo de información manual o automático, podremos distinguir los 3 niveles que veis a continuación. Modelo digital o digital model, si digamos hay un flujo de información manual. Digital shadow, si hay un flujo de información automática entre el objeto físico y el objeto digital y en el otro caso es un flujo manual. Y digital twin, que sería la última etapa en el que el flujo de la información es automática en ambos casos. Además, el gemelo digital se puede categorizar también pues, en qué parte del ciclo de vida lo estamos usando. Por ejemplo, pues, si lo usamos en la parte de diseño, manufactura, servicio, retirada. Aquí podéis ver algunos ejemplos en los que se usa este concepto de gemelo digital. El segundo concepto es la puesta en marcha virtual. Para nosotros, ingeniería de automatización, este es un concepto muy importante.
Se trata de una metodología en la que, bueno, el código de PLC es testado frente a un modelo virtual de un sistema. Un sistema puede ser un producto, puede ser un proceso, etcétera. Aquí veis una imagen en la que a la izquierda podemos ver el modelo virtual, esa réplica virtual de nuestro proceso producto, y a la derecha podemos ver el código de un PLC, un controlador, y un flujo de información entre los dos. Distinguimos aquí entre simulación y emulación. Simulación, digamos que tenemos todo en el mundo virtual, réplicas virtuales. Emulación se trata cuando una parte de esta réplica virtual es, un modelo real. En este caso, los códigos de los controladores son, esta parte real de nuestro modelo. ¿Por qué es importante la puesta en marcha virtual? Bueno, aquí podéis ver un poco las diferencias entre el approach tradicional y el approach basado en puesta en marcha virtual. En el approach tradicional viene la parte de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, automatización, siempre va al final. Al final, a veces hay delays en el desarrollo del proyecto y hay mucha presión frente a la última parte, que es este testeo de PLCs, de los controladores, etcétera. Y el real commissioning, se lleva a cabo durante esta fase. En el nuevo approach, el approach basado en puesta en marcha virtual, lo que hacemos es adelantar el código de los controladores utilizando una réplica virtual de nuestro proceso o producto. Podéis ver aquí que con este nuevo approach, digamos que el tiempo el tiempo necesario para el real commissioning se reduce y evitando pérdidas de costes y reducción reducción de tiempos. Algunas referencias que muestro en la diapositiva, podemos ver ejemplos en los que se han reducido los tiempos de puesta en marcha en torno a un 75% en la gráfica de abajo, y mejoras en el código de control llevadas a cabo por esta metodología basada en puesta en marcha virtual pueden llegar hasta un 50%. El tercer concepto esta parte conceptual de la presentación, voy a presentar las diferencias entre el mundo real y el mundo virtual. En el mundo real, ¿qué tenemos? Tenemos este puesto de operador, nuestro sistema de automatización, y este sistema de automatización se comunica con remotas, entradas, salidas, periferia, etcétera. A partir de ahí, estas señales se las dan a sensores y actuadores, y la planta o proceso actúa frente a esos cambios de estas variables. En el mundo virtual, ¿qué tenemos? Tenemos que replicar el comportamiento de cada una de las partes. Para el sistema de automatización tenemos que emular ese comportamiento con un controlador virtual y tenemos que modelar los tres niveles, tanto a nivel de señal, nivel de dispositivo y nivel de proceso. Es decir, tendremos una parte del proceso de automatización, una parte de comportamiento eléctrico y el comportamiento de la automatización, y finalmente una parte de comportamiento del proceso. Es importante que remarcar estas tres fases porque van a ser las que se van a explicar a continuación el caso de éxito con nuestro cliente Prodesa. Este es el tercer bloque que voy a hablar de este caso de éxito de Prodesa. Todos estos conceptos de puesta en marcha virtual se han utilizado con una planta de pellets, y digamos que aquí podemos ver el ciclo de vida de la planta desde el diseño conceptual hasta el mantenimiento y modernización. En cada una de las etapas, estas réplicas virtuales se pueden usar para una cosa distinta. Entonces, distinguimos estas cuatro principales. El diseño y la simulación la podemos usar para una optimización inicial de nuestro proceso. La segunda fase sería el virtual commissioning, es decir, utilizamos estos modelos que hemos desarrollado para controlar, acoplarlos con los controladores y hacer una puesta en marcha virtual. Y el punto 3 y el punto 4 serían una fase siguiente, que en el que utilizando estos controladores y esta puesta en marcha virtual podríamos realizar un entrenamiento de operarios y también una optimización de la planta online, que sería lo que llamaríamos ese gemelo digital o lazo cerrado entre flujo de información entre el objeto real y el virtual, sería la última etapa. En este caso nos vamos a centrar, como he dicho, en el virtual commissioning.
Para el caso de Prodesa, pues voy a explicar que se han desarrollado toda la fase que he comentado las diferencias entre el mundo real y el mundo virtual. La parte de proceso de automatización, se ha modelado el comportamiento de automatización eléctrico y de proceso, y finalmente se le ha dado una visualización 3D utilizando CADs de nuestro cliente. Aquí podemos ver desglosado en más detalle lo que hemos realizado. Al final tenemos el PLC, tenemos el código del controlador y tenemos un controlador virtual. A partir de ahí tenemos unas APIs, una comunicación entre el PLC y nuestra plataforma de simulación, y en esa plataforma de simulación se han desarrollado modelos a nivel de señal, a nivel de dispositivo y a nivel de proceso. Finalmente se ha visualizado todo este desarrollo, se visualizan las variables en un render 3D para favorecer esa visualización. A continuación se muestran cuatro diapositivas relacionadas con cada una de las fases. En primer lugar, el PLC. Aquí podemos ver cómo tenemos el controlador virtual, tenemos las señales de entrada a la virtual plant, y esta virtual plant reacciona frente a estos cambios en los actuadores y los sensores. Aquí podemos ver una imagen de una herramienta que nosotros utilizamos para desarrollar este virtual commissioning y emular el comportamiento del PLC. La segunda parte es la parte de modelado de comportamiento de tanto el sistema eléctrico como del sistema de la parte de proceso. Esta primera diapositiva es del comportamiento eléctrico, es decir, esta flecha podemos ver la metodología que se ha llevado a cabo, es decir, tenemos nuestro esquema eléctrico real, y a partir de ahí utilizamos cada componente, un interruptor, una seta de emergencia, un variador, lo modelamos, integramos componentes y simulamos toda esa parte eléctrica. Aquí podéis ver algún ejemplo de las partes de señal, la que tenemos unos interruptores, una seta de emergencia, cada una de las partes de nuestros diagramas eléctricos han sido modeladas. Además, también los accionamientos, los drives para cada uno de los componentes de esta planta de pellets. La segunda parte de comportamiento, hemos hablado de comportamiento eléctrico, y la segunda parte es comportamiento de proceso. En el proceso, al final tenemos un secadero. Este secadero tenemos diferentes corrientes, corrientes de madera, corrientes de aire, corrientes de agua, y basándonos en el PNID, a partir de ahí hemos hecho un esquema simplificado, hemos desarrollado cada uno de los componentes, programando las ecuaciones correspondientes basadas en balances de masa, balances de energía, y a partir de ahí hemos integrado todos los componentes y simulado. Es importante remarcar que todas las variables de la parte de proceso están unidas, por supuesto, con la parte eléctrica y la parte de automatización, de forma que tenemos un simulador completo de nuestra planta. Aquí podéis ver un ejemplo de cada uno de los bloques que se han ido desarrollando en la parte de proceso. ¿Qué hemos tenido que modelar? Hemos tenido que modelar las condiciones ambientales, los ventiladores, la parte de intercambiadores de calor, partes del secadero de la banda, parte de las tolvas. Cada uno de estos bloquecitos que se ven a continuación representa unas ecuaciones, y estas ecuaciones, a veces ecuaciones diferenciales, se han ido desarrollando, y a partir de ahí se ha configurado todo el esquema uniendo la parte eléctrica y parte de proceso. Y finalmente, esto es la visualización que se le ha dado. Esas variables que se va calculando en nuestra plataforma de simulación se han ploteado en un render 3D, porque es más fácil visualizar todas estas variables en 3D que no en un 2D lleno de bloques. Y como una imagen vale más que mil palabras, voy a poner, o en este caso un vídeo, en el que se muestra todo el proceso. Tendríamos el SCADA por una parte, que está acoplado con, esta es la parte de proceso, tenemos cada uno de los bloques calculando en tiempo real las variables, y aquí podemos ver la parte de intercambiadores, podemos ver pérdidas de presión, cálculos de humedad específica, humedad relativa, cálculos de tolvas, balances de masa, balances de energía. También toda esta documentación hemos trabajado con nuestro cliente codo con codo en el proyecto para desarrollar este simulador. Además, esta es la parte de proceso. También podéis ver otras partes que tenemos. La parte de control de las cabinas de control, en la que tenemos las setas de emergencia, tenemos los interruptores, tenemos también los drives. Aquí todos los servomotores, los variadores de frecuencia se han modelado, de forma que tenemos un esquema de simulación, una plataforma de simulación completa.
Y para finalizar, la última parte, pues es la visualización 3D. Esta visualización está acoplada con el SCADA, está acoplada con la plataforma de simulación. Cada vez que realizamos un cambio en estos modelos, pues se visualizan aquí, que es mucho más fácil. Y bueno, pues al final podemos ver cómo cambian las variables, la velocidad del tornillo se ve en visualización 3D, es decir, darle una visualización más dinámica. Para finalizar, algunas conclusiones y perspectivas futuras. Lo que se ha presentado en esta ponencia es una metodología que te permite acoplar, digamos, los códigos de controladores con el modelo virtual para realizar esta puesta en marcha. ¿Y qué conseguimos? Pues ahorro de tiempos, costes y mejoras de calidad del código. Además, podemos realizar optimización del proceso productivo, ya que tenemos los modelos físicos desarrollados de nuestra planta y también podemos llevar a cabo esa formación inicial de operadores antes de realizar la puesta en marcha real. Y para un punto muy importante es que este modelo digital de la planta nos servirá a futuro para desarrollar ese lazo cerrado, ese digital twin que conectará el proceso real y el proceso virtual. De nuevo, mostrar esta imagen que ya he mostrado antes como para dar a entender que estamos en el fase 2, es algo que evoluciona, hemos desarrollado este proyecto con nuestro cliente y a partir hay mucha cancha, hay mucho más trabajo que se puede continuar este es el camino que nosotros creemos. Finalizar, por supuesto, este trabajo no lo he hecho yo sola, hemos trabajado mucha gente, tanto de mi empresa, agradecer a, que creo que me están mirando por la cámara, a Fernando, a Guillermo, a Óscar, gracias, a Prodesa, por supuesto, por la confianza en nosotros y por el apoyo y dedicación de Ana, Antonio, Jesús y todas las personas en general. Muchas gracias por su atención y si tienen cualquier duda, no duden en preguntarme.